Amigas y amigos de Americanciones, usuarios y usuarias de Fe y Alegría 850 AM y 88.1 FM, muy buenos días. Este es un programa musical de producción nacional independiente bajo el certificado 6811. Les saludamos Patricia Sosa, Juan José Hurtado, Jairo Granadillo y quien les habla, Félix Hurtado. Locutor 4991, productor nacional independiente 6811. Estamos bajo la dirección de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Amigas y amigos, hoy es domingo 8 de noviembre de 2015. Les damos la bienvenida a una nueva producción de Americanciones que hoy se viste de gala con un desfile de tríos de la edad dorada del bolero y otros ritmos. En las próximas dos horas disfrutaremos de una revista musical que provocará recuerdos, suspiros y posiblemente arranque alguna lágrima. Bienvenidos a Americanciones, hoy con el especial Nuestros Tríos en Americanciones. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Me cansaré de bendecir tanta dulzura. Abrimos el programa con el trío Los Panchos y el bolero Contigo. Claudio Estrada tenía apenas 19 años cuando hizo su primera canción.
esa virtud creativa y la de tocar admirablemente la guitarra, distinguen a este veracruzano, autor del bolero Contigo, que el trío Los Panchos hizo eterno. Claudio Estrada abrazó la música en teatros de revistas y carpas de comediantes y artistas en México. Allí compartió arte y juventud con Cantinflas y María Victoria, entre otros. Luego se sustentó como profesor de guitarra y ya consagrado contaría que Contigo nació cuando visitó la Catedral de Ciudad de México en compañía de quien sería su esposa. Claudio Estrada falleció en 1984 a los 74 años de edad. En las décadas de los 40 y 50 del siglo XX, México se convierte en un país baluarte del bolero, con exponentes de la talla de Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arvizu, Pedro Vargas y Toña la Negra, entre otros. Simultáneamente, Agustín Lara se erige en la máxima representación del romanticismo, difunde el género con su orquesta El Son Marabú, y aparejados con su fama, los tríos le comienzan a grabar sus canciones hasta transformarlas en íconos de la música popular. Mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. Thank you.
historiador musical mexicano Roberto McSweeney escribió que gracias al talento y a la sensibilidad de José Antonio Zorrilla Martínez, el cancionero yucateco, pero más el cancionero mexicano, se enriquecieron grandemente, y no hay exageración al decir que en cualquier momento del día y de la noche, en alguna parte de nuestro México y en algún país latinoamericano, se está cantando alguna canción que tiene la letra de Moniz, incluido ese bolero inmortal que se llama Usted y que magistralmente grabó el trío Los Tres Diamantes con música del gran melodista tapatío Gabriel Ruiz. A mediados de los años 50, un nuevo sonido se filtra en los contenidos radiales de América Latina. Tres voces y tres guitarras se combinan de forma tan original que se identifican como los tres ases. El público los acepta como los favoritos en plena y difícil pugna comercial con Los Panchos y Los Tres Diamantes. Los tres ases son el resultado de una compleja y fecunda trayectoria de sus integrantes originales, Juan Neri, Héctor González y Marco Antonio Muñiz. Los tres ases, con Neri, González y Muñiz, es la segunda formación tras la original de Neri, González y Antonio Pérez Mesa, quienes antes eran el trío Culiacán. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Estoy.
El bolero Contigo en la Distancia surgió en Cuba en 1946, inspirado en una pasión de juventud de su creador César Portillo de la Luz. El compositor habanero reveló que «Mi amada existe. Es una mujer que está en mi memoria, no en el recuerdo, archivada como un sueño de mi primera juventud». La letra exalta esa necesidad de complemento con un lenguaje penetrante y cercano. Por eso la gente la hace suya. Contigo en la Distancia, que es el tema más famoso y versionado de César Portillo de la Luz, solo le llevó una semana en componerlo. Constituye el mejor tratado de composición de su vida, tanto por la aceptación entre los artistas y el público, como por su permanencia. Disfrutamos este bolero llevado al disco por el trío Los Tres Haces el 8 de septiembre de 1953, hace 62 años. Amigas y amigos de Americanciones, 2 meses después de haberse separado por segunda vez de Los Panchos, Hernando Avilés se une a los hermanos Gilberto y Raúl Puente para fundar el trío Los Tres Reyes. Era 1958. Hernando Avilés recibió la invitación de Gilberto y Raúl de formar el grupo, donde, a juzgar de Gustavo Leal Benavides, quien gentilmente nos ha asesorado en esta producción radiofónica, Avilés aportaba a sus 44 años de edad una de las voces más bellas para trío. Aportaba también su madurez y experiencia, sus múltiples contactos en el medio artístico y su gran prestigio a nivel continental. Gilberto y Raúl, por su parte, aportaban a sus 22 años de edad su juventud, su reconocido talento, su enorme creatividad. También aportaron, con la aceptación de Avilés, el nombre del trío, que tenía ya un prestigio ganado. Se llama María, mi mujer tenía un dolor y me dijo: chino chinito, llévame a ver al doctor. Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor y me dijo: chino chinito, llévame a ver al doctor. Enseguida fui corriendo a ver a un especialista para que a mi mujer la curara a toda prisa. Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé. La una, las dos, las tres. Y mi mujer no salía. Entonces pensé que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor pa' preguntarle del caso, me dijo así: no se asuste, mi compay, que no es muy grave la cosa. Su mujer está acarandosa y mira cómo baila. Acarandosa y mira cómo goza. Acarandosa, mira cómo canta. Acarandosa. Así.
yo afuera me quedé. La una. Siete días y mi mujer no salía. Entonces pensé que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor para preguntarle del caso, me dijo así: no se asuste, mi compay, que no es muy grave la cosa. Su mujer está acarandosa, mira cómo baila, acarandosa, y mira cómo goza, acarandosa, mira cómo canta, acarandosa, y mira qué sabrosa, acarandosa. La guaracha Jacarandosa fue grabada por primera vez en 1955 por su autor Luisito Pla y su trío. Erróneamente se adjudica la autoría del tema a Ñico Saquito. La grabación del trío Los Tres Reyes es una de sus insignias musicales. En el homogéneo estilo de los tríos, si hay alguno que se distingue, es el Calaveras. Predecesor de los tríos con requintos, el Calaveras de Miguel Bermejo, Guillermo Bermejo y Raúl Prado toma el nombre del símbolo de la Facultad de Medicina donde ellos estudiaban en México. El distingo sonoro del trío Calaveras, según el mayor coleccionista de su obra, el alavés Saturnino Sáez de Ibarra, es que fueron los creadores del falsete alargado. El son huasteco es un falsete picadito, corto, y ellos lo alargaron, con las facultades enormes que tenían. Eso les dio una comercialidad enorme. Los tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón,
te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el caldo de una rosa, como el caldo de una rosa. Este huapango, que goza de tanta admiración mundial, pertenece a un veracruzano llamado Elpidio Ramírez, quien vivió siempre vinculado con la música y la charrería. Elpidio Ramírez fue capitán de caballería en el Ejército de México. Alternó sus deberes con el cultivo de la música en la ejecución del violín y la composición. La malagueña, una de sus obras creadas en coautoría y que disfrutamos en inmejorable interpretación del trío Calaveras, tiene letra del actor y productor de cine Pedro Galindo Galarza. Amigas y amigos de Americanciones, el trío vegabajeño nace en el campamento militar de Tortuguero, Puerto Rico, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Fernando Álvarez, Octavio González y Benito de Jesús, empleados civiles de la milicia, fueron sus fundadores. Luego, el trío vegabajeño es el telón de fondo de la posguerra, con un manojo de temas que lo convierte en el trío nacional de Puerto Rico.
La Guaracha Punto fue un emblema musical del trío vegabajeño dentro de Puerto Rico, pero sobre todo en Nueva York, ciudad en la cual la comunidad hispana, con la boricua en primera fila, los idolatraba. Punto es creación de Benito de Jesús, uno de los fundadores del trío nacional de Puerto Rico. Seguiremos con nuestros tríos en Americanciones en pocos momentos.